sino Marjorie es la verdadera desalmada. Hablando de audiencias, pues ayer ocurrió lo que viene siendo algo muy complicado para el programa hoy. Algo muy difícil, algo que no se lo esperaban. Y es que después de mucho tiempo fueron rebasados en la audiencia por Venga la Alegría. Problemas para la producción. Problemas para Andrea Rodríguez. Esto, pues, ¿tú te acuerdas que previo al concurso, al reality, estaba camino a suceder? Había momentos sí, donde Venga... Sí, antes del Quiero Bailar, ¿o cómo se llamaba? No, las estrellas bailan en hoy. En hoy. Ajá, esto estaba a punto de pasar. Pues ayer, aquí les va... Venga la Alegría obtuvo 824 mil espectadores y el programa hoy 780 mil espectadores. Estamos hablando de que fue una diferencia de 44 mil espectadores que estuvieron en la pantalla de Azteca 1 y no en la pantalla de Las Estrellas. Uh-huh. Esto, pues mira, es complicado porque yo te aseguro que en cuestión de comercialización esto afecta muchísimo. O sea, los clientes evidentemente quieren estar con el equipo ganador. Sí. Y el programa hoy siempre lo ha sido. Los sueldos que tienen los conductores son muy por arriba de lo que ganan los conductores de Venga. Precisamente porque hoy pues es el programa de Televisa, donde hay más comercialización, donde ponen a las grandes estrellas, a las grandes figuras. Pero en este momento, pues esta pelea, pues se está poniendo buena. Se está poniendo buena y se está poniendo bueno sobre todo en las producciones, ¿no? Ya ves que también decían que la productora que es la misma, o sea, en Televisión Azteca, la productora de contenidos de todo, es, ¿quién es? Andrés Mester, ¿no? Uh-huh. Que también estaba en la cuerda por lo de Mimi. Sí. Pues, wow, con estos gana puntos, ¿no? Pues sí. Entonces, y en cambio, en Televisa, Andrea Rodríguez, pues... Yo creo que... Primera advertencia, supongo. Puede ser que le... Hecho, ¿no? Sí, puede ser que le llamen la atención a Andrea y le digan qué está pasando, ¿no? Yo lo primero que haría es quitar a la de la Torre con toda la... Mira, precisamente estaba leyendo un mensaje de Rosy Mars que nos dice, es que a nadie le agrada ver la cara de Arat tan temprano. Quiten a Arat. O sea, es uno de los primeros cambios que tienes que hacer. Está muy manchada su imagen, ¿no? Pero sí, aparte de manchada, si no manchara el programa, pues estaría genial. Y concéntrate en las estrellas que tienen. Concéntrate en Galilea, en Andrea... en Paul. En Tania, que ya la van a contratar. Hasta con la majadería que dijo el otro día, ¿sí la viste? Sí. No le pasó nada, o sea, todo el mundo estuvo feo. Pero sí. Bueno. Pues mira, ayer no tan grave fue como un día negro. De Papantla, fue un día negro para el programa hoy ayer. Porque cuando es un programa tan importante y donde hay tanto dinero involucrado, no se pueden dar el lujo de un día sí ganar, un día no ganar, ¿eh? Pero aparte como que lo cacarean mucho, ¿no? Que nos copian y que no sé qué. Pues, bueno, pues les sirvió. Pues miren, les está funcionando. Lo que hayan hecho en Venga la Alegría definitivamente les está funcionando, ¿no? Elena López Darío dice que ella quitaría a todos los de hoy. ¿Qué dijo okay. Tania? Dice Hotel Sábalos. Velo por ahí, no. Está en YouTube. No lo podemos decir aquí porque está muy fuerte. Elvira Puente nos envía 75 estrellas. Muchas gracias. Yadis dice, Venga la Alegría está mejor, la verdad. Mira, dice Lalofer, hola chicos, me tomé un descanso para descansar, a ver si ya de nuevo me pelan, ¿cómo? Siempre estás aquí, mi Lalo, y siempre te pelamos, ¿qué pasó? Onda contigo, ¿qué Lalo? ¿Todo bien en casita, Lalo? No, todo bien. Todo bien.